Muy buenas noches, Latinoamérica. Bienvenidos a esta nueva transmisión de MPG Live en su Liga Latina de 4 vs 4 League of Legends. Les habla Chiwi. Esta es la gran final de STA vs Surrender at 25. Me acompaña mi compañero de transmisión Catán, porque Ahigas ha sufrido un pequeño percance que no le ha permitido llegar a nuestra transmisión. Entonces, Catán llenará ese espacio. Buenas noches, Catán, ¿cómo estás? Buenas noches, Chiwi. Estoy muy feliz de poder estar aquí en esta última partida de LOL 4 vs 4, segunda temporada. Esperamos que los equipos surrender a 25. ¿Y cuál es el otro equipo, Chiwi? Y STA. STA, así se pronuncia. Ok. STA, sí. Nos demuestren por qué son los finalistas de esta partida. Estamos aquí en el lobby esperando muy ansiosos que inicien la partida. Pues sí, aquí ya estamos full party. Estamos todos ya preparados para que puedan iniciar la partida. Tenemos a, por el lado de STA, tenemos a Shin, tenemos a Grey de Blood Edge, a Fotiti, Swammer y a Chiwigit como caster. ¿Quién tienes de tu lado, Catán? Bueno, del otro lado tengo por Surrender at 25, Abelardo, Klaus, Vidente, Anne-Marie y por supuesto yo que soy como caster. Sí, señores, entonces les recordamos, esta es la tercera y última partida, o sea, esta vez se va a definir todo. La partida anterior ganó el equipo de Surrender a Roa 25 en una muy buena partida que hubo el día miércoles. Y el martes ganó el equipo de STA, que fue el que arrancó ganando. Entonces, en este momento la serie va empatada 1-1. Y hoy se definirá en una tercera partida quién será el campeón, el primer campeón, el segundo, perdón, segundo campeón latino de esta liga. MPG Live de 4 versus 4. Bueno, ¿Cómo es? esperemos que estos dos equipos den lo mejor de sí hoy. Estoy muy ansioso porque están en un empate. O sea, que deben estar diciendo ahora mismo, uy, ¿por qué no baneamos a este man la vez pasada que nos hizo esto, esto? Y ya tienen dos estrategias claras que fueron con las que jugaron los equipos. Ahora los bans que veamos aquí definirán el transcurso de la partida y los picks que hagan los equipos. Espero una partida que tenga un winner, obviamente. Y muchos champions con mucho crowd control. Parece que falta alguien de Surrender. Según vemos Sí, en el chat. efectivamente. Parece que se fue por agua. Parece que está pronosticando que es una partida larga. Entonces se fue por algo de beber. Efectivamente. Efectivamente fue cargar algo de beber o de pronto fue a hacer del cuerpo. Sí. Cumplir necesidades de la naturaleza. Las montañas contra los Bueno, ositos, dicen en el chat. Saludamos a toda la gente que está en sí. el chat. Server 2010 o SRB 2010. Y por ahora nadie más se ha manifestado en el chat, pero sabemos que están ahí. Entonces manifiéstense para poder saludarlos a todos. Bueno, hay datos interesantes. Surrender at 25 es un equipo, digamos, venezolano que juega en la liga, no sé. Destacarán después a Iona, creo que se pronuncia, que son venezolanos de por sí. Y el otro equipo, no tengo idea, ahora voy a buscar la información del otro equipo. Aquí nos mandan varios saludos por el chat, les deseamos buena suerte a los equipos y vamos a esperar que venga el otro jugador después de buscar agua en el baño. Le entró los nervios de la final. STA, vamos a ver, STA. El equipo también es venezolano, o sea, tenemos dos equipos chamos jugando la final. Interesante, ningún equipo colombiano, ni uruguayo, ni argentino pudo llegar hasta la final. Por eso quiere decir que el nivel de competencia actualmente en la región latina la está liderando Venezuela. Sí, el nivel competitivo de League of Legends en Venezuela está bastante alto y ya parece que por fin arrancamos. Franco, vamos a ver cuáles son los bans. Sí, yo estoy aquí monitoreando la transmisión y el Vamos a chat. ver viendo los bans. Primer ban, Chihue.
El El Trindamer. Engañero. Y el segundo fue la Mumu. Vamos a ver qué gana el equipo de STA. Le falta otro bal. Si está baneando en este momento mi equipo, o sea, el equipo STA. Trondo. O sea, quitaron un jungle que para mí es uno de los jungles más cansones de juego. A ver, es su render please que gane. La Caitlyn, ok. Chao, La Caitlyn Harrison. es un carry. Sí. Pero no le veo nada así. Narizón, sí. Narizón. Vamos a ver los picks. Empieza eligiendo STA con Shin. Lo piensa mucho, detenidamente. Está pensando Ok, porque escoge un Nunu. el título está en juego. Sí. Escoja un Nunu que es un buen. Creo que lo van a hacer jungler para esta partida. Vamos a ver Abelardo y Klaus que eligen. Ash. Con hechizos de jungler, que espero que sea una broma, después lo cambiará. Y tenemos también a un Annie, un DPS de rango y un mago. Con dos stuns. Aquí están haciendo peticiones para mí que me vaya de King Rammus. Parece que les trae suerte el Rammus con ese skin. El King Ram. Lo piensan mucho, veo que está entre Harman y Vayne. Vamos a ver si STA elige. Efectivamente la Vayne, La un Vayne. DPS de rango y un DPS tan que es duro, para no decir tanque, pero es un buen DPS que es el Harman. Sí, eligieron a Harman. Hasta ahora mismo el equipo Surrender at 25 está muy débil, o sea, no tienen ningún tanque. Vamos a ver qué tanque escogen. Un Warwick, el jungler. Uy, se fue No. relativamente squishy, pienso yo, Uy, su no. render, si Sí. es que se van así, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Si cogen a Lyanna, uy. Es un equipo realmente Okay. squishy. No veo cómo vayan a ganar esta partida. Sí, uy. La partida está muy difícil. El Jax se va a encargar de hacerle la vida imposible a lo que es el Warwick. Y a Ash. Vamos a ver qué sucede. Creo que van a hacer un cambio al final. Surrender at 25 con Vidente y Abelardo. Creo que van a intercambiar la Ash y el Warwick. Esa es la única explicación para todo eso. Los skills que tienen puestos ahora mismo. Katana escoge un personaje que no tenga global. Rápido. Ah, bueno, voy a coger a Twisted Fate. No, mentira. Voy a coger uno de mis favoritos. Eso. Vamos de Listo, King así parecen Rammus. las cosas, vamos a ver. Sí, efectivamente hicieron el cambio. Abelardo es el jungler. Lo veo difícil, Chiwi, debido a que tiene el equipo de STA, tiene a Nunu y Harvan, que son, para mí son unos tanques excelentes. Sí, además que Vamos a ver qué el sucede. Nunu puede hacer contra jungla, Contra ¿cierto? jungla. Un counter jungle. Entonces puede ser bastante interesante. ¿Quién va a junglear de tu equipo? Supongo que Abelardo con el Warwick. Abelardo, sí, Abelardo con Warwick. Pero no estoy muy seguro de qué va a ser Lyanna, si va a ser mágico o va a ser DPS. Si es DPS también es contraproducente. El Jax tiene un problema. Todos le conocen que él tiene uno de sus poderes que es un pasivo, que es el de hacer dodge, y al hacer dodge él puede stunear. Eso le hace la vida imposible a los DPS. El único que va a poder contrarrestar a Jax es la Annie. Pues sí, Cargando. aquí cargando los personajes. Yo veo que el equipo de Surrender at 25 está un poco squishy, pero pues las apariencias a veces engañan. Falta ver qué estrategia tienen con esos picks de esos personajes. La Vayne, no sé si en el último parche que se hizo el Ah, sí. miércoles, si no estoy mal, si ya la corrigieron o si sigue todavía OP. O sea, la dejaron igual, pero lo que le bajaron fue un poquito incremento de ciertos stats, pero de todas maneras sigue pegando duro. Pero es muy escucha, así que tiene
Vamos a ver qué sucede. La Ash, si puede con la Vayne, están bien asegurados. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, vamos a mutear aquí un momentico para mirar la transmisión. Listo. Bueno, vamos a iniciar. Todavía no se han decidido. Vamos a ver qué ítems se hacen del comienzo. Obviamente, Abelardo. Almost as members of Riot when they created me. Con Warwick hace confirmado que todo está en orden. Ramos, ya llegué a la torre que me toca cuidar. Voy a coger una armadura así chiquitico y ya. Vámonos pues. Good luck, have fun. Vamos a escribir. Good luck, have fun. Listo. Te odio, Catán, dicen por acá. En el chat no dicen nada. Cero teleport, dicen en el chat. Y sí, es bastante cierto. Solamente salió Catán con teleport. Sí, era un teleport. No se lo puede al Nexus. Bueno, Chiwi, no sé dónde están ubicados ahora mismo tus rivales, pero ellos están buscando como un rush rápido. Se fueron a la jungla del equipo contrario y han colocado un ward en Aura Roja. Interesante movida, pues aquí solamente cerca de la aura roja está el Jax, pero esta vez más bien al lado de los dos golems que salen en la parte inferior. Ah, Sí. aquí ya les pusieron un clairvoyance, según veo. Sí. Al Nunu, que está en el golem azul. A Fotiti y Bueno, la formación es la están siguiente, Chivo, de cuidando este acá. equipo. La Yana va mid, Annie va bot y obviamente la Ashe irá a top. Bueno, ya empiezan los minions, llegan, nadie sale, todo el mundo está ayudando a hacer el aura azul porque no sé, el minion se salió con Smite. Sí, el no salió con Smite. Ahí está haciendo el aura azul en este momento. Ya la tiene. Y el Jarvan va medio por el lado del equipo STA. Y la Vayne va top. Eso solo deja el Jax abajo, harraseando horriblemente a la Bueno, Annie. mira, cambiaron muy bien el cambio, me pareció que hicieron ahora mismo lo que es Yana y Ashe, porque mandaron a la Ashe a medio, debido a que la Ashe contra la Vayne es un poquito squishy, la Ashe en los primeros niveles. Veo Sí. que en bot están dando seguro ya. Sí. Sí, Swammer está con el Jax ahí harraseando, no deja farmear a la Annie. Ya la obligó a Sí. usar Pota y ya le lleva un pedacito de nivel, no mucho, pero uy. Uy, casi muere la Annie, increíble, pero la Annie tiene stun, así que creo que lo tiene controlado. Pero la Annie está teniendo mucho nivel, creo yo, Chivo. Está perdiendo farm, sin farm no va a ser útil y... Excelente, ¡Ay, mira! uy, Llegó aquí combo, el lobo. combo. ¡Uy, se murió el Excelente, Jax! Huito. Ya se ha muerto. First blood para el equipo de Surrender at 25. Excelente Abelardo y excelente Muy Clau. bueno, muy buen gank. Sí, Jax creo que se confió mucho, mucho, mucho. Si sabe que hay un Jungle no puede estar haciendo eso. Y mira, Chiwi, imagina qué va a hacer ahora Abelardo. Supongo que Ahora irá... a robarle el aura a quien ya tú sabes. Mira eso, Chiwi. Vas a ver, quédate enfocado en Nunu. Ahí ya lo vieron. Y el Ya Jax lo vieron, creo que ok. lo vio. ¡Uy, le robó Y el se la oro! robó en la carita, sí señor. ¡Excelente! Señor, vamos a ver qué Se la robó en la carita. Ahí viene el Vamos a Jarvan a ver qué hace ayudar ya. a devolver el aura. No, ha muerto Abelardo. Creo que falló ahí. Y Y recupera las llegó auras Jax en uno. también. Sí. Muy bien hecho. Excelente, excelente. Bueno, ya yo tengo un poquito de plática, voy a comprarme unos ítems. A moverme un poquito porque si no baja el servidor. Sí, Creo bueno, que la Yana no tiene problema. la anilla emparejó aquí en nivel, ya va a nivel 3, igual que el Jax antes de haber muerto. Vamos a ver en términos de farm, la Annie va quedada con respecto al Jax, según parece. Era de esperar. Pero fíjate, la Yana parece que está teniendo problemas en top contra la Vayne. Sí, eso puedo ver que la tiene abrazando la torre, a la Yana, a Anne-Marie, si no estoy mal, que creo que es la Yana. Le lleva un nivel, sí. Dejó la torre la Yana. Parece que Abelardo va a cubrir la torre. Si no estoy mal.
Yo creo que fue una estrategia un poco mala para estos 484 salir sin teleport. ¿Por qué? Porque el teleport te garantiza a ti farmear más, llegar más rápido a la lane en estos primeros niveles que no tienes botas. Sí. Bueno, y debo decir que yo me equivoqué cuando dije que el Annie iba mal de farm, pero van igual que el Jax. Va igual Corrijo que el entonces. Jax, ok. Van igual. Bien, saludos a Dar. Envíen unos saluditos. Ah, bueno, ahí dicen que Swammer le está dando pelado a Luizard, él será el mejor Swammer del torneo. Sí, están haciendo aquí la encuesta internamente. A ver qué sucede.